Hola a todos, bienvenidos a Videotutoriales Infolands. Continuamos con la tercera parte del juego completo de naves en 2D. Vamos a implementar el disparo de nuestra nave principal. Para ello he diseñado en 3D Studio un Game Object que se denomina láser. Simplemente es una forma cilíndrica con las tapas de las dos tapas del cilindro con los vértices colapsados, y posteriormente he hecho un material. Como estáis viendo, he utilizado el shader FX Flare y la textura pues es esa que estáis viendo, simplemente es un degradado. Vais a tener la textura, vais a tener el objeto entero, ¿vale? Con el material y la textura. Vamos a colocar el GameObject en nuestro escenario para luego instanciarlo. Para ello nos vamos al menú GameObject, creamos en Pyt y le denominamos láser. Cogemos el GameObject láser del panel de proyecto y lo arrastramos directamente al GameObject que acabamos de crear. Vamos a colocar el GameObject. Tenía que haberlo hecho antes, pero bueno, 0, 0, 0. Y veis que aparece en la escena, pero no aparece correctamente rotado. Vamos a colocar esto también en el 0, 0, 0, para que aparezca centrado en el GameObject. Y vamos en la rotación del láser del GameObject. Vamos a hacerle 0. En la X veis que sí, ahora aparece correctamente en nuestro escenario. Vamos a escalarlo. Vamos a hacerle una escala en la Z y vamos a hacerle una escala en el X. Concretamente vamos a colocarle en el X 0.45 y en la Z 0.64, y a continuación nos vamos a la carpeta de nuestros scripts. Botón derecho en la carpeta, create y JavaScript, denominamos disparo láser, doble clic para editarlo. Antes que nada, fijaros que el GameObject vacío láser que hemos introducido antes tenga la misma orientación que el GameObject que contiene, porque si no, luego en la programación no nos dará error, pero no será correcto. Por tanto, fijaros que la línea azul, que es el eje Z, aparezca bien orientado, concretamente desde el panel proyecto, que mire hacia arriba, como podéis ver. Y fijaros que, bueno, el GameObject la rotación sea 0, 0, 0, ¿vale? Y el hijo que lo contiene también 0, 0, 0. Ya en el script que vamos a editar, quitamos la función start porque no la necesitamos y vamos a utilizar la función translate de la clase transport. Punto y translate, abrimos paréntesis y veis que es un argumento en vector Z. Queremos que se mueva verticalmente, por lo tanto la X del vector Z 0, en la Y del vector Z 0, y aquí queremos que el láser se mueva a una cierta velocidad,
y esa velocidad vamos a colocarla mediante una variable. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, velocidad láser, que será una variable multiplicada por unidades de tiempo. Entonces punto time, bueno, perdón, si se trata de unidades por segundo, vamos a colocar delta time, cerramos paréntesis, punto y coma. A continuación lo que hacemos es declarar la variable var velocidad láser y la declaramos de tipo float. Compilamos, nos vamos a Unity y lo que hacemos es colocar nuestro script en el bin.object que tenemos seleccionado y le colocamos como velocidad 3. Probamos y veis aquí en el panel de la escena como el láser si se mueve, de acuerdo, pero vamos a, lo veis arriba como sigue trasladándose, sigue moviéndose, vale, hasta el infinito. Por tanto, lo que tendríamos que hacer sería preguntarnos: la posición de la Z en el láser supera una cierta posición, ¿vale? Tendríamos que destruirlo. Entonces en el script vamos a hacer un if preguntando que si la posición transport position en la Z es mayor que, en mi caso sería, vamos a moverlo y vamos a verlo en el juego, en este caso sería que la posición de la Z fuera mayor que 1.94. colocamos el valor ahí, 1.94, abrimos llave del if, cerramos la llave y simplemente sería destroy y entre paréntesis bin.object. Y lo que haría simplemente es destruir el bin.object, o sea, el objeto al cual este script está asociado. Compilamos y lo probamos. Seleccionamos el bin.object y lo trasladamos parte de abajo, lo probamos y veis que sí se destruye. A continuación, como lo que queremos es instanciar el láser cuando el jugador pulse una determinada tecla de disparo, vamos a hacer en la carpeta de jugador donde tenemos el anterior prefab de la nave, vamos a crear un prefab que denominamos láser y lo que hacemos es coger la carpeta de la jerarquía y la arrastramos al prefab. Comprobamos el prefab con la carpeta y el propio bin.object con el script y a continuación lo que hacemos es borrarlo de la jerarquía porque ahora, repito, el prefab láser va a instanciarse de acuerdo a una determinada pulsación de una tecla del ratón o del teclado, bueno, perdón, un botón del ratón o una tecla del teclado. Para no perder más tiempo el necesario, ya he buscado la clase input, que es la que vamos a usar y como veis controla todos los todas las alias, todas las opciones que tenemos en el Unity, concretamente en Edit, Project Settings, Input. Veis que aquí hay una serie de x-axes colocados, ¿de acuerdo? Concretamente nosotros vamos a utilizar Fire 1 y veis que Fire 1 está asociado a la tecla control izquierda o al mouse, el botón mouse 0, que es el botón izquierdo del ratón.
Y repito, lo que se encargaría Input sería de controlar si el usuario pulsa cualquiera de estas opciones, más las que también nosotros podemos añadir simplemente cambiando esta variable size, ¿vale? Si ahora coloco 18, aparece otra opción más para que pueda asociar otra tecla determinada del ratón o del teclado. Y si yo quisiera, esto evidentemente se puede editar, si yo quiero que responda en vez del left control, responda a la tecla espaciadora, podría pulsar ahí y coloco space, con lo cual ahora, aparte del botón izquierdo del ratón, si pulsa la tecla espaciadora también disparará. También usaremos una determinada función de la clase input, que sería getButtonDown, que retorna verdadero. Bueno, lo vamos a usar en un if. Si getButtonDown toca el file 1, retornará verdadero, con lo cual se desarrollará las líneas comprendidas en ese if. Vamos entonces al Unity y creamos otro script de tipo JavaScript y vamos a colocar disparo láser. Vamos a cambiar este otro para que no haya ningún problema. Lo renombramos y esto vamos a colocarle movimiento láser. Si hacéis los cambios aquí, no se pierde la dependencia, ¿de acuerdo? Hacer los cambios en el panel de proyecto, porque si los hacéis fuera, perderá la dependencia. Veis que si yo selecciono el prefab donde estaba el script instanciado, veis que ha cambiado también de nombre al cambiar el nombre dentro del panel de proyecto. Vamos a editar disparo láser, doble clic. Borramos la función start. Y en el update vamos a preguntar if habíamos dicho que utilizamos la clase input punto y la función getButtonDown y entre comillas sería el alias que hemos visto antes, file 1. Abrimos la llave, vamos, para que el código esté lo más ordenado posible, vamos a colocarlo en un método diferente. O sea, vamos a establecer una función predeterminada o creada por el usuario que se va a llamar fuego. No lleva parámetros, por tanto lo dejamos así y creamos ahora la función. Sería fuego. Como veis, ya he buscado la documentación de la función instantiate y veis que lo que hace es simplemente clonar el objeto colocado en el primer argumento de la función. En este caso será el prefab del láser y lo coloca en una posición y rotación determinada por el game object al cual este script, el script que estamos haciendo, está colocado. Ya en el script lo que hacemos, por tanto, es escribir la función instantiate y entre paréntesis llevaría esos argumentos que os acabo de comentar, concretamente el prefab que tendremos que declarar ahora como game object, coma, y el transport position, coma, transport rotation. O sea, le damos la posición y la rotación comentadas antes. Declaramos, por tanto, el objeto que vamos a instanciar. Se denomina láser, como hemos puesto ahí, y es de tipo game object. Punto y coma. Compilamos el script para que no haya ningún error y bueno, veis que aquí aparece un error porque tendría que haber cerrado un paréntesis. Lo vemos de nuevo y ahora sí es correcto.
Volvemos al Unity y como lo que queremos es que sea el jugador el que dispare, vamos a instanciar el script disparo láser al jugador. Veis que aparece la variable expuesta y lo que tendremos que hacer sería colocar el prefab láser ahí. Probamos que todo esté correcto. Vamos a maximizar un play para verlo. Y ahora habíamos puesto, recordar, dos opciones. Una era el botón izquierdo. Si pulsamos el botón izquierdo, veis que hace desarrolla la función instantiate y aparece el láser. Y también la barra espaciadora, veis que también funciona. En este caso, bueno, el láser es demasiado grande y demás, pues simplemente habría que hacer cambios. Y ahora vamos a comprender una cosa. Si yo pulso play, ¿vale?, y empiezo a disparar, podréis observar que en cierto modo, debido a que la frecuencia del disparo no está controlada, puede ser una desventaja por parte del jugador, que el mismo jugador pueda disparar de una manera discriminada demasiado seguido, con lo cual el juego carecería de sentido, porque en una sola ráfaga de disparo podríamos cargarnos todas las naves y, repito, el juego no tendría la jugabilidad necesaria. Entonces, para ello necesitaríamos controlar de alguna forma en la frecuencia del disparo, que en este caso la controlaríamos por unidades de tiempo. O sea, vamos a dejar pasar un segundo desde el último disparo, ¿vale?, para que no pueda seguir disparando. Entonces, para ello nos vamos al script y en el script de disparo vamos a colocar dos variables. Una sería la frecuencia de disparo, frecuencia disparo, que las declaramos de tipo float, perdón, punto y coma, y la otra sería último disparo, también de tipo float. Vamos, por tanto, a almacenar en la variable último disparo, sería esa de ahí, y la igualamos a unidades por segundo utilizando la función time, punto y coma. Y entonces ahora lo que queremos es que no solo al pulsar el botón de disparo empiece a disparar, sino que también dispare, pero que tenga en cuenta una cierta frecuencia. Para ello tendremos que establecer una partícula y además abrimos paréntesis, que el tiempo sea mayor al último disparo más lo establecido en la frecuencia de disparo. Vamos a hacer el código más legible separando los operadores. De esta forma se lee mucho mejor. Pero imaginaros que en frecuencia de disparo coloco un 1, por ejemplo. Entonces va a pasar un segundo, que sería lo almacenado en la variable último disparo, que son unidades de tiempo, más el segundo que yo coloco aquí. O sea, solo disparará si pasa un segundo. Y si no me equivoco, aquí habría otro paréntesis. Compilamos y nos vamos al Unity y nos fijamos que aquí tendríamos dos variables, concretamente, bien, frecuencia de disparo sí es correcto, pero bueno, aquí no debería aparecer. Vamos a hacer que no aparezca porque no la necesitamos modificar, ya que el valor viene dado en el propio script. Por tanto, último disparo lo vamos a hacer de tipo private. De esta forma no aparecería expuesta en el inspector.
Vamos a colocar entonces una frecuencia de 1 y probamos. Veis que ahora no dispara tantas veces seguidas. Bueno, entonces está un poco más regulada la jugabilidad. Y ya para ir acabando, vamos a dar el toque final, que sería un sonido cuando se realiza el disparo. Bueno, la frecuencia del disparo veis que podemos cambiarla porque en realidad es una frecuencia demasiado alta. Bien, os comento dónde consigo el sonido. No va a ir en las descargas porque se trata de un sonido de descarga de una página en la que necesitáis loguearos. Entonces las condiciones de uso no me van a permitir compartir este archivo. Os digo cómo tendréis que hacerlo, cómo tendréis que hacer para conseguir un sonido. Os pongo un ejemplo que sería la página freesound.org. Es una página bastante, bastante importante para conseguir sonidos. No os deja descargarlos a menos que os registréis, por tanto tendréis que registraros y loguearos. Y en la casilla de búsqueda simplemente ponéis láser, por ejemplo, y os aparecerán muchos ejemplos con una opción para que los probéis, ¿de acuerdo? Para que probéis el sonido antes de descargarlo. Y para descargarlo simplemente pulsáis en el nombre del archivo y aquí os aparecerá, os dice que tenéis que loguearos, os aparecerá el botón para descarga. Una vez conseguido el sonido, lo que tenéis que hacer es en el prefat laser tendréis que incorporar el componente de audio, audio source, con lo cual os aparecerá este componente que estáis viendo aquí. Arrastráis el fichero que habéis descargado de sonido ahí, ¿vale? Y en las opciones de importación del sonido simplemente yo he comprimido, ¿vale? Audio format, pulsáis en compressed y pulsáis a play, ¿vale? Y aquí simplemente fijaros que played on await, o sea, el sonido se reproducirá cuando aparezca en escena, esté activado, ¿vale? Y simplemente cuando se instancie el láser sonará el sonido asociado a láser, ¿no? Simplemente es muy sencillo. Bien, esto es todo. Por favor, si os gusta el vídeo, si sacáis provecho de él, si aprendéis cosas con él, por favor, premiarme con simplemente con que pulséis favoritos, con que lo añadáis a favoritos o un me gusta. Para mí sería suficiente motivo para seguir trabajando. Con lo cual esto motiva, no os quedéis como simples espectadores. Si os gusta esto, por favor, añadirlo, hacer un me gusta y con eso ya tendría más que suficiente. Gracias, un saludo y hasta el siguiente vídeo.